Muy buenas gente, y aquí estamos en Cities Skylines 2, Entre Ríos, chicos. Bien, vamos a ir comenzando en este videíto, pues haciendo ya por aquí la otra ciudad, ¿no? Aunque el juego considera que es la misma, pero bueno, para nosotros será otra ciudad completamente diferente. Aunque eso sí, he visto que justo quería sacar por aquí una especie de carretera nacional, ¿vale? Que venga por aquí, pero esto nos ha puteado un poquito. Así que lo que vamos a hacer es que la carretera nacional venga por aquí, gire un poquito para este lado. Se venga por aquí, por ejemplo, con un puente cruzando el río. Y por aquí, ¿vale? Y ya la ciudad empezaremos a hacerla por este lado. Ya la carretera nacional se convertirá, pues... bueno, quizás un tramito carretera nacional y unas granjitas al lado de la carretera nacional. Podría ser interesante. Podría ser interesante. Y luego, pues la ciudad hacerla por este lado. Y a poco, pues sacar por aquí la autopista. Pero cuando crezca un poco más, como hicimos con nuestra primera parte de la ciudad, ¿no? Claro, que aquí también hay, como veis, pues un poquito de minerales, aunque hay más por aquí. Quizás por aquí será donde hagamos zona industrial ahí a lo bestia para que nos saquen minerales. Y esta ciudad pues podría considerarse un poco una ciudad, yo qué sé, un poco un tanto industrial, ¿no? Está un poco de todo... y la otra, pues, más industrial, ¿no? Bueno, ya veremos, a ver, ya iremos viendo. O dejadme en comentarios cómo queréis que se haga. Vale, pues entonces, vamos a comprar este tramito, esto. Vamos a ir comprando estas partes. Quizás por aquí también. Vamos a comprar lo que es el círculo central o esta parte central, por así decirlo. Y quizás también esto donde están los depósitos. Vamos a ver, tenemos 1.695 toneladas. Un poquito de petróleo, ¿eh? Y bueno, área terreno fértil, 0,5 kilómetros cuadrados, que será más o menos este lado. Así que 1 millón, ¿eh? Ostras, ya es carito, carinete, clarinete. Vale. Bueno, pues vamos a ir sacando la highway, ¿no? La carretera nacional, mejor dicho, ¿verdad? Autopista de dos carriles, de dos sentidos. Bueno, en este caso, tendremos que sacar de aquí, pues... de dos carriles, más o menos. Vamos a buscarle un poquito este lado, o quizás un poquito más por aquí, y que salga en este sentido, más o menos hasta aquí, vale, perfecto. Y ahora aquí, pues que sea un único carril, vale, así. Yo creo que así puede quedar bastante, bastante bien. Esto se ha quedado un poco torcido, no me gusta que haga esto, así que vamos a buscarle otra vez. Así, y ahora sí, ahora lo que vamos a hacer es moverlo un poquito de esta forma, una pequeña curvita, nada chungueras, así por ejemplo, así, y que esto ya venga quizás por aquí, ¿verdad? Vamos a ver un momentito para ver dónde está el terreno, si hacemos por aquí, tenemos que hacer que venga por este lado, ¿vale? Donde están estos arbolicos. Así que quizás estiramos un poquito una pequeña recta, no muy grande, hasta aquí, por ejemplo. Y esto, por cierto, permite... ¡Ah, mira, qué guapo! No permite para el otro lado, pero para este sí. Bueno, supongo que sabrá lo que se viene, ¿no? Curvita, vamos a ver. Vamos a intentar que venga para este lado, por ejemplo. 104... quizás un poco más grande, ¿verdad? 131. Vamos a buscarle. Bueno, pues así mismamente. Perfecto. Y ahora vamos a ver. Puente colgante de dos carriles de autopista sentido único. No. Sentido único. Puente de arco. Y si ponemos esto, ¿cómo vamos a sacar el puente? Coño, pedazo de puente, ¿no? Claro, molaría un poco esto, pero claro, esto es de un único sentido, ¿no? Por lo que veo, sí. Pues nada, nos tendremos que putear con esto. Vamos a ver. Vamos a ponerlo 180 gradinetes. Pues sí, mira, justo. Nos hemos pasado un poquitín, pero no pasa nada. Perfecto. Hostia, va pegadísimo, ¿eh? Al río. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, ahí tenemos. Ahí tenemos. Quizás... hay una pequeña bajante, ¿verdad?
Sí, bueno, minúscula. Bueno, puede valer, puede valer. Vamos a ver cómo hemos librado. Perfecto, chicos. Vale, quizás aquí podríamos poner una... Vamos a poner una pequeña calle para ver nosotros por dónde queda esto, ¿vale? Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí para tener una pequeña referencia, ¿ok? Vale, vamos a ver. Entonces, seguimos un poquito con autopista, bueno, carretera nacional. Y vamos... Claro, el terreno está un poquito asado. Pero bueno, a ver, mientras no sea muy grande la... Pues esta es mejor no tocar, ¿no? El terreno. Así nos intentamos... Lo que pasa sí que es verdad que esta colina telita, ¿eh? Vamos a ver un momentito. La colina, ostras. Sí que tiene el turitas, ¿eh? La colina. Pues vamos a ver. Nivelación. Nivelación, ¿no? En teoría... Vamos a buscarle, por ejemplo, esta nivelación. ¿Baja mucho o no baja mucho? No sé yo, ¿eh? No sé yo. Es que claro, hacer todo esto... Tamaño del pincel, vamos a ponerlo grandote. Vamos a bajar esto. No, ¿por qué me lo sube y me lo baja? No, 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 no. ¿Control Z hay? ¡Ostras, que no hay! Control Z. Suavización. Herramienta de altura. Bueno, pues más o menos se ha allanado un buen tramito, ¿vale? Luego ya veremos esto de por aquí, si lo vamos allanando o no. Aquí he dejado donde estaba la calle. Fíjate la altura que había antes, ¿eh? Pero bueno, en fin. Supongo que no se habrá descojonado nada, ¿no? No. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a ver, menuda liada tú. Más o menos creo que he comprendido cómo funciona esto. Vale, pues por aquí, por ejemplo, tenemos esto de aquí, así que vamos a alargar un pelín, pero a partir de aquí. Vamos a hacerle doble, como si fuese una mini autovía, ¿vale? De la salida de la ciudad, ¿vale? Así, perfecto. Y a partir de aquí... Pues haremos ya la city, ¿no? Aquí podremos, por ejemplo, poner la avenida. Esta misma. Lo convertiremos ya en carretera, bueno, pues... Avenida principal, por ejemplo. Vale, va a ir hacia ese lado. Bueno, podría ser interesante. En vez de que vaya recto para allí, sería una opción. Vale, por aquí le vamos a colocar una... un poco más grande, gracias, una pequeña rotonda para que se pueda ir para la zona granjeril. Así que esto ya lo podemos quitar de aquí, a ver cómo queda. Ostras. Ah, pero me lo ha dejado llanito. Bueno, ahí. Vale, pues para tener la esta. Muy bien, perfecto. Pues venga, vamos a seguir estirando un poquito más este lado. Vamos a ver por dónde podemos hacer que vaya la city, ¿no? Quizás que venga así un poquito. Y ahora por aquí, pues por ejemplo, ya que tenemos esta pequeña rotonda, hacer por aquí una pequeña avenida, también principal, que acabe por este lado, por ejemplo, ¿vale? Aunque ahora estaríamos a las afueras de nuestra pequeña ciudad, pero bueno, es un poquito lo que hay. Y ahora por aquí, pues quizás también poner, por ejemplo, esto, así, ¿vale? Sí, yo creo que sí, puede quedar bastante, bastante bien. Vamos a ver. Entonces, por aquí hemos dicho que lo que tiene que haber es... vamos a poner esto de nuevo. Y vamos a ver. ¿Podemos hacer que esto venga por aquí también? Oh, ¡ostras! Pues mira, no es mala idea, ¿eh? Que esto venga por aquí. Y todo esto sería, pues, granjas y cosas de esas. Así que aquí, quizás, podemos hacer que la avenida esta grande, ¿por qué no?, empiece a torcerse. Una pequeña curva. Claro, pero una curva... Si hacemos una curva... Luego, cuando saquemos la calle recta... ¿Cómo nos quedará? Igual... Poner aquí, plantar una rotonda y que la avenida vaya para allá. Podría ser una opción. Si la plantamos aquí... Por ejemplo... Y por aquí... Hacemos que la avenida esta... Pues venga por aquí... No. Sí, vale, perfecto. Y por aquí, pues que vayan plantando calles. Vale, y por aquí, pues una pequeña callecita.
Vamos a ver. Por ejemplo, que salga, yo qué sé, pues mira, desde aquí mismo. Y que venga por aquí. Vale, perfecto. Muy bien, perfecto, chicos. Perfecto. Vale, pues es una opción que podemos hacer. Vale, entonces, vamos a ver. Esto, ¿cómo podemos...? Esta sería la carretera principal. Por aquí podríamos poner edificios, ¿no? Ya que como típico que han crecido por la vieja carretera nacional. Como hicimos algo parecido, pero esto, como yo quiero que sea un pueblo... Bueno, sí, la verdad es que podría ser bastante más grande. Pero bueno, en fin, vamos a ver lo que nos va saliendo, ¿eh? Tampoco... Como no tengo nada planificado como tal, ¿sabes? Pues en principio, pues yo creo que si dejamos esto así... Mira tú qué bien. Y esto así. Esto lo dejamos como una avenida para comercios y cosas de esas, ¿sabes? Incluso que pueda vivir gente por aquí. Obviamente, las avenidas que son, pues bueno, las típicas carreteras nacionales que luego se convierten en calles y demás. Por ahí la gente también vive, ¿no? Obviamente, ¿no? Vamos a abrir esto por aquí un poquito más. Así. Y así. Perfecto. ¿Eh? Como un tridente o algo por el estilo. Vale, vamos a ver, vamos a estirar un poquito más por aquí. Vamos a ir dejando que vaya jugando el juego, así que nos vaya pidiendo cosillas al juego a media velocidad. Tampoco queremos que se nos vaya esto de las manos, no sea que luego nos la líe el juego, ¿vale? Esto por aquí, esto que siga viniendo por aquí. Haremos luego un cruce entre estas avenidas principales, obviamente, porque claro, esto se tiene que conectar. Tiene que volver a conectarse. Así que, por ejemplo, aquí podríamos colocar otra rotondita. Esto lo vamos a alargar un poco más, porque se me ha quedado más grande este lado que el otro. Pero bueno, esto... Mira, pues ya que lo pide por aquí, podemos ponerlo por aquí. Esto podemos ponerlo por aquí. Y esto podemos hacer que se reconecte por aquí. Y le ponemos una redonda, ¿no? Vale. Creo que puede quedar bastante bien como esta pequeña expansión. Y vamos a ver. Por aquí podemos aprovechar también, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, le podemos poner, por ejemplo, un hueco más. Así. No, tanto, tanto, no. Vale, vamos a ver. Así. No, no quiero tanto. O tampoco, quiero decir. A ver, que quede un hueco, como en el otro lado, más o menos. Vale, hasta aquí, ¿no? Perfecto. Más o menos, perfecto, chicos. Vale, pues esto lo podemos quitar de momento. Vale, vamos a alargar esto un poquito más hasta aquí. Y esto, hacemos que venga también por aquí. Perfecto. Muy bien. Y por aquí, pues hacer subcalles. Y tal y cual, por ejemplo, así. Esto quizás podríamos poner, vamos a ver, esto por aquí. Ahora igual le ponemos de únicos sentidos, ¿vale? Esto creo que es ahí, perfecto. Vamos a buscar ahí. Así. Y este, pues hombre, estaría bien así, ¿no? Vale, esto lo vamos a marcar como único sentido. Por ejemplo, para acá. Este para allá. Este para allá. Este para allá. Y este de tal, ¿no? Vale, para acá, para allá. Para acá, para allá. Vale, perfecto. Vamos a alargar un poquito más esta pequeña avenida. Vamos a alargarle esta cantidad. Por ejemplo... Y aquí, al final, le vamos a poner otra rotonda. Y aquí le vamos a poner otra avenida grande. Ande o no ande, caballo grande. Ya sabéis. Que se va a comunicar con esta otra de aquí. Que es la... Bueno, no es la principal, pero bueno, por ahí anda. Esto la vamos a conectar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, ahí está. Muy bien. Y la vamos a plantar. Rotonda, ya sabéis, España, el país de las rotondas, chicos. Vale, perfecto. Pues nada, hacemos esto por aquí. Esto entiendo que por aquí. Perfecto.
Esto hacemos lo mismo. Y esto hacemos 3/4 de lo mismo. Ahí está. Bueno, queda completamente y totalmente diferente, pero bueno, una... va a quedar una ciudad pequeñita, pero matona. Obviamente, obviamente. Todo esto... Uf, la capa de mierda está a puntito de tocar este lado, ¿eh? Habría que ponerlo quizás a este sitio, ¿eh? Vamos a poner en pausa un segundo. Vamos a moverlo para este lado. Hasta aquí. Necesitamos carreteras. ¿A dónde vamos? Necesitamos carreteras, chicos. Así. Ahí estamos. Vale. A ver, esto entiendo que... Vale, está succionando, chicos. Bueno, luego todo esto, el sistema de aguas, habrá que moverlo para otro lado, ¿vale? Pero bueno. Por cierto, ¿para dónde van las aguas? Vamos a ver. Va para allá. Vale, pues tendremos que nosotros pillar agua desde aquí y echarlas por aquí. Así que lo que vamos a hacer es ponerle aquí agua y saneamiento. Vamos a pillar por lo, de momento... Bueno, vamos a pillar dos. Uno aquí y otro aquí. Y luego el desagüe. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Y aquí. ¿Por qué no, no? Vale, el desagüe... Creo que solo tiene que conectarse el de desagüe, ¿verdad? Efectivity Wonder. Esto con esto. Perfecto. Y esto, pues... lo conectamos directamente al sistema de alcantarillado. Vale, y esto... pues simplemente con una pequeña carreterilla que venga... pues... por aquí. No, claro. Espérate, igual esto. Así. Y quizás, quizás enviarle... Oh, es que poner aquí una carretera al lado de la... A ver, que por poder podría ser. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... como es, como si fuese un pueblo viejo. ¿Vale? Le ponemos carretera de gravilla. Así mismo. Vale. Pues ya está. A tomar por saco. ¿Eh? Mola que te cagas. Mira cómo... Ostras, sí que... Joder. La virgen, tú. Vale, ya tenemos hecho esto por aquí. Así que ahora necesitamos, obviamente, electricity. Vamos a ir poniéndolo... igual por aquí. Porque esta va a ser la zona industrial. Y por aquí, pues no sé. Pero bueno... Ostras, aquí ya produce menos, ¿eh? Aquí produce mucho más. Pues igual mejor, de momento, ponerlo por aquí. Serían 15 megavatios. 20. 30... 35 megavatios, yo creo que 35 megavatios, al menos de momento, pueden ir bastante, bastante bien. Venga, los conectamos así. Venga, que hagan una especie de anillo, ¿eh? Ahí tomolón. Y ahora esto lo soterramos y lo enganchamos soterrado a la red. Muy bien. Vale, perfecto, chicos, perfecto. Vale, vamos a ver. De momento, pues no va a tener mucha industria esto, pero a futuros, sí. Bueno, espérate, si podemos poner ahora mismo la industria. Vamos a ver, ¿esto dónde quedaba? La industria, industria, recursos naturales, por aquí. Vale, vamos a poner la primera granjita. Ganadería, ¿qué ponemos, chicos? Algo, textiles... ganadería, grano, verduras, igual grano, ¿verdad? Esto sigue dando por saco, pero bueno, es un poquito lo que hay. Ah, empezamos por aquí, vamos a ver, así.
Vamos a ir poniéndolo así. Vamos a hacerlo grande de cojones. Aquí serán unas megas plantaciones, chicos. Que ríete tú de lo que hay por ahí, ¿eh? Vale. Esto así. Y esto así. Vale, necesitamos agrandar la carretera. Podríamos haber hecho de tierra, sí. Pero ya total, ¿qué más da, no? Venga, continuamos para bingo, chicos. Vamos a poner más estas de grano. Vamos a poner esta aquí pegado. Si me deja un poquito más. Ahí. Vamos a ver. Así. Esto va a ir así. Claro, la carretera quizás luego tendremos que rectificarla, ¿eh? Así. Ahí. Así. Vaya por Dios. A ver, acércate un poco más, claro. Ahí. Así y así. Perfecto. Vale, quita, coña. Vale, pues ya tenemos dos por aquí. Esto. Vamos a ver. Bueno, podríamos hacer que viniese la carretera por aquí y ponerla aquí, que coja todo esto. Pero bueno, de momento, creo que puede estar bastante, bastante bien por aquí. Así que lo que aquí vamos a hacer es, básicamente, aunque ahora seguramente esto esté más en pérdidas que otro poco. Pero bueno, vamos a poner por aquí, por ejemplo, a la entrada del pueblo, ya los primeros supermercados y zonas comerciales. A ver, así. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Dónde más podríamos poner? Por ejemplo, por esta zona. Vamos a pintar ya esta zona aquí, esta zona aquí, esta zona aquí. Incluso esta zona aquí. Así. Muy bien. Vale. Antes de nada, chicos, vamos a poner los servicios, que sería la comisaría de policía. Hombre, la comisaría de policía, yo creo que debería de estar en la avenida principal, ¿no? Yo creo que sí, chicos. Ahí estamos. El cuerpo de bomberos, pues lo mismo. Más o menos vamos a dejar un poco de hueco, ¿vale? Que ya me habéis comentado más de uno, de que dejásemos algo de hueco y tal y cual. Vale, colegio público, escuela de primaria. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí. No, sí, yo creo que sí. Luego el instituto lo podríamos, iba a decir, traer para este lado, pero no cabe ninguno de los dos lados, así que lo vamos a traer para este lado. Y a partir de aquí, pues ya lo haremos que crezca, ¿vale? Perfecto. Ostras, la escuela de primaria. Ostras, la escuela. Espérate un momentito, chicos. Que no tenemos colegio en escuela de primaria, ¿eh? Telita, telita, telita. Vamos a ver. Escuela de primaria. Están fallando, ¿eh? Aquí los coles. Vamos a ver, ¿estas zonas qué son? Vale, esto nada. Esto creo que es, sí. Esto era zona industrial, por así decirlo. Ostras, pues telita, Nos faltan aquí. Mira. Vamos a ponerle aquí un colegio. Ahí estamos. Perfecto. Para que haya más capacidad. Por aquí en este distrito deberíamos de poner otro, ¿verdad? Porque está como un poco alejado. Claro, y toda esta zona está bastante. Así que la podríamos poner, por ejemplo, aquí en medio. Un poco pegado para este lado. Ahí estamos. No me deja. ¿Por qué? Ah, vale, que estas son granjas. Vaya. Aquí no hay playa, chicos. A ver. Claro, esto no puedo expropiar porque no me deja el juego. Claro, aquí hay cositas interesantes. Parkings. Faenón, ¿eh? Uf. Bueno, mira, expropiese. Como diría alguno. ¡Pum! A tomar por culo. No les ha gustado, obviamente, pero al resto les ha gustado. ¿Cómo tiene que ser, chicos? ¿Cómo tiene que ser? Vale, colegio. Seleccionamos distrito. Este, por ejemplo. Claro, habría que ver por distritos. No sé si esto se podrá ver. Residentes sin educación, educación pobre. Vale, este distrito hay mucha gente con cutre salchichero. Vamos a ver aquí.
Ostras, también aquí, ¿eh? Vamos a ver. Colegios. Pero claro, este ya está aquí, ¿no? Ostras, este está petao. Petao. Dios, está petadísimo. Cojonas, ¿dónde les coloco yo un colegio? Entonces, igual aquí arriba. Podría ser otra opción. Venga, aquí mismo les coloco. Seleccionamos el distrito. Este. Este colegio ya hemos seleccionado el distrito. Vamos a ver estos. Claro, claro, ostras. Uf, aquí hay 18.000 en el distrito centro, ¿eh? Vamos a ver, sin educación, educación pobre. Ostras, aquí sí que les hace falta, ¿eh? Seleccionamos distrito. Claro, es que este distrito es gigantesco, fíjate. Este distrito es gigantesco, chicos. Espacio para más alumnos. Pediatría. Venga, vamos a poner espacio para más alumnos. Esto también lo vamos a hacer aquí. ¿Esto qué es? Parque infantil, ¿eh? Por saco. Que quieran jugar los niños, que quieran jugar, que jueguen en su casa. Vale, claro, este y este. Este, ah, claro, estos son para todos los distritos. Y este es Fuente del Miño. Vale, este es colegio para todos los estudiantes. Y la universidad, obviamente, para todos los de la ciudad. Vale, me gusta. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. ¿No había un colegio más por aquí? No me jodas. Que solo había un colegio para... Que no había ningún colegio para estos. Del Punta del Castaño, ¿eh? Flipa, tío. Hostia, tú. Vale, pues ahora entiendo que si le dejamos pasar un poquito los tiempos... Ostras, sí que va aumentando, ¿eh? Pero bueno, este tendría que absorber. Vale, va absorbiendo. A ver esto. 14, 17, claro, esto está ya ahí. ¡Uf! ¡Wow! Y fíjate aquí. ¡Wow, chaval! ¡Wow! Madre del amor hermoso. Vale, vamos a ver. Vamos a ir colocando por aquí pequeños parquecitos. Mira, por ejemplo, aquí detrás del colegio. ¿Vale? Podría ser un buen sitio. Esto por aquí también. Vamos a poner alguna placita también, ¿no? Que menos, ¿no? Esto, mira, por ejemplo, por aquí. ¿Vale? Una más. Quizás aquí. ¿Vale? Parque para perros. Parque infantil. Ojo, cuidado. Que vendría bien. Aquí uno. Aquí cerquita del colegio otro. En este lado quizás otro. Aquí otro. ¿Vale? Vale, yo creo que así, más o menos. Atención sanitaria. Obviamente, obviamente, chicos. Hay que tener atención sanitaria. Mira, vamos a dejar en este lado. Porque así es más fácil de que lleguen desde todo. Desde todo este lado. Perfecto, chicos. Gestión de residuos. Claro. La zona de mierda. Vamos a ver, ¿el viento para dónde va? Esa es buena. ¿Electricidad? No, electricidad no. Quiero ver en la dirección del viento. ¿Cómo se miraba la dirección del viento? Contaminación del aire. Vale. Esto va para allá. Para allá. O sea que la zona de mierda habría que hacerlo para este lado. Vamos a ver. Bueno, sería una opción. Sería una opción, chicos. Vale, ya sé cómo lo vamos a hacer. Mira. Vamos a sacar de aquí una pequeña callejuela. ¿Vale? Así. Ahora esto, pues obviamente podemos hacer así. Y así. Así. Y así. Vamos a intentar que quede guay del Paraguay. Esto así. Ahí, por ejemplo, aquí. Y le podemos poner, por ejemplo... Aquí, ¿eh? Y así la mierda se cae al río. Mira, toma por saco. ¿No? Yo creo que bien, ¿no? ¿Verdad? Centro de reciclaje. Recoge y clasifica los residuos para recibir materiales. Nada. Bueno, de momento, vamos a ponerlo. Vale, va a ser pequeñito, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Vale, esto empieza por aquí. Podemos ponerlo así. Así. Justo a la orilla del río, ¿eh? Así el que tuvo esa genial idea de, en el ayuntamiento, ¿eh? Le podemos colgar del palo mayor directamente, ¿vale? Así. Así.
Y así, no sé qué capacidad tendrá, 1600 y pico toneladas de mierda al lado del fucking río, chicos. Aquí, encima con esto, ¿sabes? Que esto sopla un poquito y se cae la mierda para abajo. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Vale, entonces vamos a declarar ya el distrito. Vamos a ir pintando, por ejemplo, por aquí. Esto lo ampliamos por aquí, obviamente, porque esto pertenece a nuestro distrito. El basurero, pues no, por culo al basurero. Así. Esto por aquí. Ya sé que nos estamos pasando, ¿vale? Pero bueno, por lo que pudieras crecer la city para a futuros. Así y así. Perfecto. Pradal del Mirlo. ¡Ostras! Pues mira, no es mal nombre para la esta, ¿eh? No, quieto, quieto, quieto. Quieto, ¿a dónde vas? Ahí, perfecto. Comisaría de policía. Aquí, quieto. Los bomberos, aquí, quieto. Centro de salud, quieto. Ahí. Y el instituto, aquí. Si quieren ir a la universidad, que vayan a la city más grande, que la de abajo. Vale, perfecto, chicos, perfecto. Vale, pues... bien. Necesitamos edificios de densidad media, ¿eh? Claro, dices, bueno, mira, podemos pintar esto por aquí. Mira, todo el resto, esto y esto. Vamos a... claro, aquí como hay algo, quizás no es mala idea pintar así. Así, de este lado. Vale, y ahora edificios de densidad media. Vamos a pintar todo esto. Vamos a pintar también todo esto. Así. Aquí, densidad baja. Que no es que pidan mucha, pero bueno, algunos han pedido, ¿sabes? Y vamos a pintar este otro lado. Este lado también. Este lado también. Y así. Vale, y así. Luego este otro lado pintaremos de densidad alta y tal y cual. Vale, perfecto, chicos. Bueno, 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 bueno. Yo creo que va a quedar esto bastante guapete. Claro, luego hay que pensar por dónde van a entrar las vías del tren. Igual por aquí. Toma ahí, edificio figura. Pues no sería mala, meter por aquí la vía del tren. O quizás, a ver, ¿dónde estaría más o menos colocado la estación? Está por aquí. Vale, podemos hacer que alguna vía salga para allá. Por ejemplo, de este lado, ¡sup!, que pueda salir para allí. Aunque creo que no, ¿no? Yo creo que por aquí se soterraría, como ya me habéis dicho alguno, que se soterre, salga por aquí. Así. Y, por ejemplo, que venga por aquí. Sí, 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 yo creo que sí. Y que venga más o menos un poco paralelo a esta carretera, ¿sabes? Y luego, claro, ¿cómo hacemos? Esto habría que elevarlo. El tren, obviamente, tendrá que ir a ras de suelo. No vas a poner a hacer un puente que tenga que subir para luego ir y bajar. Eso no. Pero, bueno, ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Interesante, chicos. Interesante. Vale, nos están pidiendo más edificios o industria. ¿Dónde está? Pues yo pinto. Llaves truz, chicos, llaves truz. Ahí están. Más rascacielos de estos. Están guapos, ¿eh? Molones, molones. Pues nada, chicos, vamos a ir dejando. Pues vamos a ir dejando un poquito esto por aquí. Vamos a poner en pausa. Y bueno, ya vais viendo, chicos. Dadme alguna ideita si queréis. ¿Cómo lo veríais? ¿Cómo si encontraste con un atasco? Pues, oye, vete en transporte público que he puesto autobuses. Vamos a ver. Pues eso. Yo qué sé, alguna idea que podáis tener o alguna cosa que podáis ver. Yo creo que por aquí podría ser una buena opción. Incluso que entren con pasos a nivel, a la vieja usanza, ¿sabes? Es que aquí Adif no tenía dinero para soterrar las vías, ni elevar los pasos, ni nada por el estilo. No había pasta, lo siento. Así que nada, pues lo podemos ir dejando por aquí, chicos. Lo podemos ir dejando por aquí. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo videito.